Buenos días. Hoy es Viernes Santo y quiero aprovechar para transmitiros la charla correspondiente al mes de abril del ciclo que estamos siguiendo sobre el camino del despertar, según Joshua, siguiendo los 7 factores del despertar que enuncia el Buda. El proceso de los 7 factores es un proceso dialéctico donde vamos incluyendo el proceso que el practicante realiza e incorporando aspectos que en su conjunto dan el carácter de la conciencia de unidad que tiene el ser despierto. Por eso hemos de verlo todo como un proceso y como una práctica. ¿Os acordáis que partíamos en este ciclo de los comentarios sobre la plena atención? Sati, en el cual en sí mismo era el inicio de la práctica, tanto en nuestro adiestramiento en el ZAZEN como en nuestra práctica en la cotidianidad. Atendemos principalmente a este factor, estar atentos, no irse, estar en este momento. Y ahí fuimos añadiendo, incorporamos el tema de Dhamma Vikaya, esto es investigación de la vida. No consiste solo en ser un observador, sino ser parte y todo con lo que existe. Y eso implica, en los comentarios que entonces hacíamos, un proceso radical de integración con la realidad. Desde ahí incluíamos cómo eso provocaba una apertura de una energía, que llamamos energía inagotable, que es la fuerza vital, el impulso de ser vida, y ser vida completa y lúcidamente vivida. E incluíamos el gozo, piti, y con el gozo incluíamos la paz. O sea, una vida lúcida y abierta, integrada, que vivimos en plena inclusión desde el gozo, vida gozosa, y con el espíritu sereno, manteniéndose en paz. Y esto lo hacíamos con diferentes comentarios relativos a la experiencia del profeta de Nazaret, que hoy la población cristiana celebra como la Pascua o el tránsito del anonadamiento de Jesús. Sobre esto, si alguien tiene interés, os quiero dirigir a algunas charlas que hice ya hace años, en el año 2012, sobre el tema de las koans de la pasión. El proceso incluía, pues, aspectos como el abrazo gozoso, cuando comentamos el tema del Padre Bueno, y la actitud de anonadamiento, que incluso expresábamos radicalmente en el proceso de pérdida de la existencia que el propio Jesús dejó en la cruz, ¿no? Hoy toca hablar de Samadhi y quiero hacer un comentario sobre este factor, sexto factor del despertar, doble. Por un lado, unos comentarios sobre cómo las tradiciones contemplan y viven el tema del samadhi, que es una palabra muy importante en el sánscrito, y cómo esto nos ha venido en la tradición del Zen para finalmente realizar un comentario más interiorizado sobre el poema que acompaña a esta charla. En el Sutra Anapanasati, de donde partimos siempre, sutra que expresa un dicho del Buda, cuando habla del Samadhi, contempla, lo dice de la siguiente forma: en aquel que se mantiene sereno. Está haciendo referencia a Pasadi, a la serenidad adquirida en el proceso de comprensión de la realidad. Con su cuerpo en calma, la mente se focaliza y concentra. Cuando la mente del practicante viene a estar serena y su cuerpo en calma, se vuelve focalizada y concentrada. Y entonces la concentración como factor del despertar aparece, la desarrolla y llega a su culminación, a la culminación de su desarrollo en él. La palabra concentración puede confundirnos, porque Samadhi expresa algo mucho más profundo. Lo que habitualmente entendemos por concentración, pues es estar atento a un determinado concepto, a una determinada situación, a una determinada experiencia, y estar con la mente focalizada en ella. Y tiene que ver con esto, pero no solo. El Niruti, el diccionario védico, cita, define Samadhi como el estado que se alcanza cuando la mente se concentra en la comprensión del ser. Esto es cuando hay un proceso de unificación, diremos más adelante, de absorción en la comprensión radical de la realidad. El ser, la realidad, quién somos realmente. Para ello es necesario haber incorporado los demás aspectos que hemos venido tratando. Es necesario practicar desde la atención gozosa, practicar desde el abrazo a todas las circunstancias de la vida, practicar desde eso que en algún momento hemos dicho que puede convertirse en nuestro zazen, un hágase en cada instante, en cada respiración, una aceptación de este momento. Hágase, cúmplase, sí, sí, estoy, soy, acepto. Es un resonar en el trasfondo de la conciencia mientras el cuerpo y la mente se mantiene serena. Quiere decir, no disturbada, no consumida con sensaciones, percepciones, estados de conciencia. Esto es, vivir este momento sin juzgar, ni elegir, ni rechazar. Y quiero ya añadir aquí que esta forma de práctica choca fuertemente con cómo vivimos. Vivimos desde la elección, desde el rechazo, desde el juicio, desde el análisis. Y esta forma de vivir de nuestra mente racional es, dijéramos, la característica de nuestra civilización. Estamos llamando la atención a un proceso que transforma nuestra vida de una forma radical. No nos aleja de la existencia. Lo que nos aleja es de una forma racional, egocéntrica de vivir la existencia. Pero nos introduce de nuevo en la existencia. Quiero llamar, para aquellos de vosotros que esto lo perciba como algo esotérico, extraño, lejano, pues esa palabra que le dijeron a Durkheim cuando visitó una ceremonia del té en Japón y preguntaba al maestro quién de las practicantes era la que cultivaba el arte de una forma más perfecta. Dice, previsiblemente ni siquiera te has dado cuenta de quién era, porque era la más normal, la más natural. Luego, este proceso es un proceso que nos ha de convertirnos en seres naturales, normales, viviendo intensamente la realidad. Por lo tanto, no tengáis miedo, no tengáis agobio en que esto nos va a conducir a ser seres extraños. Posiblemente nos haga diferentes de como hemos venido siendo. Posiblemente los intereses que teníamos cambien, se expresen de otra forma. Pero es un proceso que nos hace seres más reales. Luego el Samadhi puede entenderse como un proceso de unificación de la práctica que implica la apertura de la conciencia. Es un proceso donde el practicante se concentra en plena absorción silenciosa. Por lo tanto, es un proceso que se da dentro de la meditación y fuera de la meditación. Pero ya avanzaremos con ello, porque lo importante es entender la meditación, esto es el zazen, como una práctica para la vida. Por lo tanto, vivir en Samadhi no es vivir arrobado, enajenado, sino es vivir integrado, realmente integrado, viviendo y vibrando, abrazando la vida en toda su significación. Yo he cogido el texto de los koans de Jesús de Nazaret para analizar esto que habla de la adoración. Adoración en espíritu y en verdad. Este texto es aquel en el cual Jesús clama por adoradores en espíritu y en verdad. Y adoración puede entenderse en la tradición, se entiende en la tradición judía y cristiana, como una inclinación, un anonadamiento frente al ser superior. Pero si lo entendemos desde la perspectiva de la mística, y por lo tanto de la perspectiva de Jesús místico, habla de una inclinación ante el ser, que necesita de un anonadamiento, esto de una anulación de nuestras actitudes egoicas o egocéntricas, para hacer este proceso de inclinación profunda, de aceptación profunda de lo que somos y de lo que es necesario un proceso de despojamiento. Es como si diríamos, aprovechando la cultura de estos días, que para que se diera la expresión del resucitado era necesario un despojamiento radical. Jesús lo vivió en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Es un proceso mediante el cual hay que hacer primero oscuridad, hay que entrar, como diría el autor de La nube del no saber, en la nube del olvido, aceptando no entender, no saber, pero manteniendo la mente en paz. Si este proceso se realiza desde la angustia, desde la búsqueda neurótica, desde el intento de control de estos estados, entonces nunca se practicará Samadhi. Samadhi es un proceso de unificación, de absorción del ser en paz, en serenidad. Por lo tanto, la práctica de la paz que lleva la práctica de Sati, o sea, de la atención gozosa y aceptadora de la realidad en cada momento, es la antesala para entrar en Samadhi. En la antigüedad, si alguno ha leído algunos textos del sexto patriarca, al que se considera después del Bodhidharma, aunque hoy en día pues hay dudas sobre si son figuras de leyenda o figuras reales, el fundador del Chan, él habla en sus textos de la práctica de la escuela de Dhyana. Dhyana, como término en sánscrito, escrito como DHY, es la práctica antigua del budismo primitivo que implicaba meditación. El Samadhi es la disciplina en el proceso de avance en la práctica de Dhyana, que es el proceso del meditante. Curiosamente, Dhyana, si uno estudia la transición fonética en la transmisión a China, Dhyana es Chana y Chana es Chan, cuando pierde la A final. Y Chan viene a ser, cuando se transita al Japón, en vez de Chan, Zen. Entonces, este proceso vincula las tradiciones desde el budismo primitivo a la práctica del Chan y posteriormente a la práctica del Zen, ¿no? Con lo cual generando una misma tradición. Pues las etapas de Dhyana, o sea, el Samadhi como disciplina para las etapas de Dhyana, sería primero aceptar hacer oscuridad a la mente discriminativa, esto es aceptar, romper con el flujo de discriminación mental, que no significa el rechazo de la mente, significa rechazar que a través de la discriminación nos integramos en la realidad. Por lo tanto, es un proceso, una opción de no elegir, no rechazar, no juzgar, en una práctica que te lleva a entrar en la nube del no saber. Y vuelvo a repetir que hasta lo sencillo puede ser que cuando uno está sentado en el cojín, hacer este proceso de no juzgar, no sentir, no rechazar, no elegir, pero se trata de vivir con este estilo, sin apriorismos, sin juicios discriminativos, en aceptación profunda de la realidad, integralmente. ¿Cómo somos capaces de combinar en nuestra mente un proceso racional mental al cual estamos acostumbrados, con este espíritu de no elegir, no rechazar, no discriminar? Es para muchos practicantes un misterio. Y es algo que no hay un manual de usuario para ello. No se puede expresar, haz esto y llegarás a esto. Es una experiencia que los maestros nos transmiten y que nosotros practicamos, y eventualmente, a veces de forma inicial, a veces de forma plena, experimentamos. Por lo tanto, en la práctica lo primero es hacer oscuridad, aceptar, descolgarse de la dinámica discriminativa. Segundo, abandonar la fijación en sensaciones, emociones, percepciones y estados mentales. Abandonar la fijación, el agarrarnos a todos los productos que generan la mente racional. Fijaos que no existan sensaciones, que no existan emociones, que no existan percepciones y que no tengamos diferentes estados mentales. Es trabajar en el desapego. es el siguiente camino. Ya habéis oído esto de muchas formas diferentes, lo seguiréis oyendo, porque de lo que se trata es de diferentes perspectivas venir a la esencia. Y realmente aquí, otra vez, no es un nihilismo, no es un negacionismo de la mente racional, es la aceptación del flujo mental, pero sin apego. Es un proceso de desapego, manteniendo, tercer estadio, la atención viva y unificada en el momento presente. Ejercicio de mantener la atención viva y unificada en el momento presente. De forma natural, en nuestra actividad ejercemos el samadhi, entramos en samadhi en alguna ocasión. Seguro que todos habéis tenido esa experiencia de pronto estar focalizado, totalmente cogido por una situación, ya sean los ojos de alguien, ya sea un problema concreto, ya sea un trabajo manual delicado, donde de pronto no somos más que ese trabajo, no somos más que esa mirada. Y realmente no hay un interrogatorio de somos, sino simplemente la mirada, simplemente la tarea. Ese es una experiencia de samadhi en la cotidianidad. Por lo tanto, diríamos que la práctica del samadhi es una práctica que se da desde el desapego a las diferentes formaciones mentales y la focalización en lo que se tiene entre manos. Por eso se puede entender bien que una mente neurotizada o angustiada por una fijación, ya sea qué dirán de mí, ya sea mi presencia física, ya sea una idea determinada, ya sea una compulsión, no puede realmente incorporarse de esa forma plena que hemos citado a esa experiencia concreta, ¿no? Por lo tanto, es necesario, es imprescindible, que el cuerpo y la mente estén en paz. Esto es, que se viva de forma serena y gozosa la situación desde la paz interior, desde eso que hemos llamado a veces de forma poética el lago interior. Entonces es el desapego no egocentrado desde el cuerpo y la mente estando en paz. Y esta definición que hemos seguido es, dijéramos, los avances en la práctica de Dhyana, que también son los avances heredados en la práctica del Chan y que posteriormente se reconocen bien en la práctica del Zen. Curiosamente, Samadhi es una palabra, el padre Nomilla de Asal lo cita en un librito que tiene, que se correlaciona con otro término que en el Zen se suele utilizar a menudo, que es el zanmai, la experiencia de zanmai. Y volvemos a la transición fonética. Samadhi o samayán, como también puede expresarse en sánscrito, si se hace la transición a la fonética japonesa, es samayán, zanmai, es, dijéramos, el mismo término. Y en la tradición del Zen se cita el zanmai como aquel estado de absorción completa y profunda recolección cuando se abandona el discurrir discriminativo y la mente está en calma. De nuevo, un poco el mismo proceso. Y es el estado de zanmai, aquellos que hemos practicado retiros de varios días, especialmente a partir del... no siempre, cada cual es, pero a partir del tercer día se produce en medio de la meditación este estado de zanmai, cuando la mente está en calma, cuando hemos logrado estar sin irnos de un lado para otro con nuestros pensamientos y nuestras emociones, entonces se entra en un proceso de absorción unificada del ser. Y como tal proceso es un proceso que no es el despertar, pero que nos lleva al despertar, pero eso es la práctica de Samadhi. Se produce, según cita Kalapech, un desapego del mundo exterior para vaciar la conciencia y finalmente realizar una unificación de la conciencia en sí mismo. Como veis, estoy siguiendo el texto que tenéis publicado en la web y que podéis volver a repasar. Por lo tanto, todos estos términos que a veces pueden resultar extraños, allí aparecen explicados. Y aquí sí podemos citar esto de zanmai en la meditación, o sea, en el zazen, y zanmai en la cotidianidad. Yo creo a estas alturas ya habéis visto qué significa ese estado de absorción completa en la tarea que toca, o como se diría en el zazen, un estado de absorción completa en nada, porque ni tan siquiera es la respiración como foco mental, sino la respiración como fijación, o la palabra que no significa nada, o el sonido como forma de estar ahí, en la comprensión del ser, que diría el autor de el Niruti. ¿Qué es ese estilo de vivir en Zanmai, en Samadhi? Es una vida en la cual por fin nos encontramos en casa. Nos encontramos en casa, pero hemos perdido la casa. Quiero decir, nos hemos tenido que hacer un proceso de despojamiento de nuestro egoísmo, de nuestra egocentración, de nuestros apegos, para poder respirar en unidad con lo que existe. Y en mayor o menor medida avanzamos en este proceso. Por lo tanto, no es una meta llegar, sino un proceso de vivir más auténticamente. ¿A qué lleva la práctica del Zen? La práctica del Zen lleva a vivir siendo quien realmente somos, a vivir auténticamente. Pero entonces se rompen las fronteras que tan dolorosamente en muchos momentos de nuestra vida hemos construido. No nos lleva a separarnos del mundo, no nos lleva a hacernos extraños seres silenciosos que vagan por los campos o que se esconden en los monasterios, no. Nos lleva a hacer nuestras tareas, a estar en medio de la gente, a sentir la gente, a sentir las cosas, a vivir en ellas, sin pretender controlar, sin pretender escoger, sin rechazos, desde la paz. Este es nuestro camino. Por eso es un proceso de unificación en espíritu y en verdad. Es un proceso que nos lleva, como diría Eckhart, a dejar de ser quien aparentamos ser o quien queremos ser, para venir a ser, o sea, para manifestar quién éramos cuando todavía no éramos. Este silogismo expresado por Eckhart encierra un misterio, y lo que encierra es una experiencia mística detrás, ¿no? O como diríamos en el poema que luego citaremos, adoración completa, recogimiento inmenso, mientras el canto de tu danzar recorre el espacio en silencio atronador. Un recogimiento en silencio, inclinado ante la realidad que soy, realmente en recolección profunda, viviendo cada instante, siendo cada instante. Esto es Zanmai. Zanmai y Samadhi, que el Buda lo citaba como un factor del óctuple camino hacia la liberación. Zanmai, que el Buda cita como el sexto factor del despertar, y que aparece en reflejo en todas las tradiciones. Si entendemos el ansia por ser, por centrarnos en la realidad, por venir a ser quien somos en origen, entenderemos este canto del salmista, cuando dice: desde la aurora hasta el ocaso, mi carne tiene ansia de ti, y mi nefés, mi espíritu, mi alma, tiene sed de ti, como tierra serena, como tierra reseca, agostada, sin agua, y solo tu agua viva va de calmarla. No descansaré hasta que la unión se complete y el espíritu se manifieste, de forma que mi alma esté unida a ti y tu diestra me sostiene. Es una relectura de un salmo que sí esconde dentro una profunda ansia del espíritu humano. Y esta profunda ansia del espíritu humano es la que expreso en el verso, en el poema, con cuyo comentario quiero terminar esta charla. Oscuridad de luz, danza silenciosa, nube luminosa, nube cierta, que escondes el sentido en olvido y silencio. Esto es el proceso de aceptación de la oscuridad, el proceso de entrar en la nube, que en el fondo es oscuridad y es luz, que exige que el sentido de las cosas que nosotros damos se coloque en olvido y en silencio. Ahí llamo la atención sobre el proceso del silenciamiento. Precisamente en el retiro del próximo mes que acompañaré en Málaga, voy a, de alguna manera, revisitar las charlas sobre el silenciamiento. Silencio, olvido de uno mismo, despojamiento, son palabras fuertes, son palabras de gran significado que expresan el proceso inicial del practicante. Espacio infinito de pérdida y encuentro, espacio en medio de la nada que todo contiene. Da vértigo, da a veces miedo entrar de pronto en ese silencio en el que no controlas los estados, en el que no controlas la finalidad, en el que no sabes cuál es el camino, cuáles son las fases. Los maestros de Zen vienen a decir que cuando uno está en Zanmai no sabe que está en Zanmai, y cuando uno piensa estoy en Zanmai deja de estar en Zanmai. Quiero decir, en el momento en que metemos un yo por medio, se rompe ese esquema de profunda absorción que es la práctica para aprender a vivir de otra manera. Por eso ese espacio no es de pérdida del ser, sino también de encuentro, en el cual aparentemente se produce una nada, pero en esa nada todo se contiene. Y eso es la experiencia de vacío, que en otras charlas hemos citado a menudo. Pero no es algo frío y solitario, es el encuentro con el amado, como cantan los poetas místicos. Amor que me doblega y me hace postrarme. Amor que me doblega y me hace postrarme. Nuestra sentada en la meditación es un acto de postración, de inclinarnos, de decir no sé, de decir no tengo, de decir no soy. Y en ese acto de inclinación, de aceptación, es el acto en el cual entramos auténticamente en silencio. Ya desnudo, ya perdido, ya despojado y abandonado. Ahí hacemos ese proceso de desapego. Ese proceso hoy representado en el cuerpo desnido, desnudo y arrojado y destrozado y tirado de Jesús en la cruz. Es el proceso que hacemos en nuestro proceso interior, un proceso de despojamiento, en un determinado momento que llamé o le llamaron el divino despojado. Somos el divino despojado, somos el ser completo que palpita en la realidad, que necesita despojarse de esta vestidura que nos cierra los ojos. Me inclino ignorante en esta mi soledad, toco mi frente en el suelo infinito, mientras me ciegas y me envuelves, por dentro y por fuera. No es solo un proceso interior, es también un proceso exterior. Ahí resuenan las palabras del Evangelio de Tomás. El reino de Dios se extiende por toda la tierra, está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Es un proceso en el cual nuestra existencia cambia radicalmente y se desnuda, se abre, acepta, se convierte y se transforma por dentro y por fuera. Estás aquí, estás en mí, estás allí. Y yo me inclino una y otra vez. Silencio de todo, silencio mío. Me inclino ante mí, me inclino ante eso, me inclino ante Dios. No me inclino, me inclino ante ti, no me inclino ante los ídolos, porque tú, Dios, eres yo. Me inclino ante la esencia, ante la realidad de lo que existe, ante el ser que palpita en todas las cosas, donde no veo fronteras y por tanto no veo existencia parada, existencia contenida y separada. Y ante eso hago una postración y hago otra postración y continuamente me postro en cada respiración. Eres, soy, el punto inicial al ser en los seres. Eres el origen y el término, y el destino cierto de la nube que todo contiene. Adoración completa, recogimiento inmenso. Mientras el canto de tu danzar recorre el espacio, en silencio atronador. Es una percepción abierta, algo que parece escondido, pero que se muestra continuamente, en cada experiencia concreta, en cada instante. Me inclino mientras el espacio se llena de flores y árboles, montañas y ríos, que te reflejan en las aguas tranquilas de mi alma. Llego en este Samadhi a casa, y en esta paz profunda veo las cosas, no me pierdo en el vacío, en una no existencia, sino que integro el vacío y la forma en las flores, en los árboles, en las montañas y en los ríos, en los coches, en las personas, en las miradas, en los muebles, en las manos, en los cuerpos, en los sentires, en los pareceres. Y en cada instante veo al amado reflejando su rostro en las aguas tranquilas de mi alma. Vivid en Samadhi.